Eskerrik asko, presidente jauna, legebiltzarkideak, arratsaldeon guztioi. Osasun batzordean bildu ginen azken egunetik, hau da, maiatzaren 19tik, osasun sailak eta osakidetzak lanean dihardute bizi dugun egoera larri hau ahalik eta arinen eta ondoen atzean usteko. Honekin bat, azken egunotan martxan jarri dugun beste programa bat azalduko dizuet nire gaurko agerraldian. Baina lehenengo eta behin, egungo bilakaera epidemiologikoaren azterketa egitea gustatuko litzaidake. Egoerak hobera egin du, alde batetik, bizi berri hiru planean ezarritako adierazle guztiek joera positiboa izan dutelako, eta bestetik txertaketa kanpainan aurrera pauso izela eman dugulako. Batez ere, gure osasun sistemaren okupazioan igartzen da hobekuntza. Egun hartan, maiatzaren 19an, 121 ospitaleratu zeuden Osakidetzako ospitaletako kritiko unitateetan, gaur, 89. Ospitaletan, 243 COVID gaixo zeuden, gaur, 164. Aldi beharean, txertaketan mugarri esanguratsua betetzen ari gara. Gaur egun, 16 urtetik gorakoen erdia baino gehiagok lehen dosia jaso dute dagoeneko, eta 127%-ak immunizazioa osoa lortu dute. Hori guztia dela eta, astelenean, labi batzordeak erabaki zuen ordura arte indarrean zeuden zenbait neurri egokitzea eta jarduera batzuen eteteko ordutegia zabaltzea. Baina lehendakariak labi batzordearen bileran ostean esan bezala, itxaropena eta zuhurtzia uztartu egin behar ditugu bi helburutarako: gizartearen osasuna eta osasun sistema babesteko. Es verdad que la evolución epidemiológica de nuestro país ha mejorado sensiblemente en estos últimos 15 días, pero no es momento de autocomplacencia. Aún queda mucha tarea por realizar. Nos encontramos en el nivel 3 de los 5 escenarios contemplados por el plan Bizi Berri Hiru, que indica una situación de transmisión tensionada. Además, estos últimos días se ha observado un parón en la mejora de los índices y esta circunstancia abre una perspectiva de cierta incertidumbre. Por eso, de nuevo, apelo a la prudencia. Ayer se determinaron 338 casos positivos de las 8.396 pruebas diagnósticas realizadas en Euskadi. El índice reproductivo básico es superior a 1 desde hace 4 días. Hoy se sitúa en 1,02 y, por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 210,03. Hemos avanzado mucho y el objetivo ahora es no retroceder. Hay que seguir manteniendo la prudencia y mantener las medidas de prevención. El proceso de vacunación de la población está marcando nuevos hitos. A día de hoy se han administrado 1.419.397 dosis. Más de la mitad de la población diana cuenta con al menos una dosis administrada y el 27,8% ha cumplido con la pauta vacunal completa. La previsión es que esta semana llegue a Euskadi un número importante de vacunas. Esto es 127.530 de Pfizer, que podemos confirmarles han llegado, 61.700 de AstraZeneca. Estaba previsto que llegaran ayer, pero sin embargo se han pospuesto al menos hasta el día 3 de junio. 14.400 de Moderna y 15.600 de Janssen, que ayer se aprobó en la Comisión de Salud Pública. Su administración se ampliará a la cohorte de edad entre 30 y 49 años. Me han oído muchas veces decir que las vacunas se administran a medida que llegan. Con las que nos lleguen esta semana, seguiremos avanzando con la vacunación de las personas entre 50 y 59 años.
En concreto, ya hemos administrado la primera dosis a más del 64% de las personas de este colectivo. De hecho, esta misma semana está previsto empezar al llamamiento de personas de 49 años para el inicio de la vacunación a partir de la semana próxima. Como saben bien, empezamos desde los 49 e iremos descendiendo progresivamente. Beste alde batetik, 60 urtetik beherako funtsezko kolektiboen bigarren dosiei dagokionez, lanean jarraitzen dugu. Eta Osasuneko Lurralde Arteko Kontseiluan erabakitakoa hitzez hitz betetzen ari gara. Gaur arte hitzordua zuten pertsona guztiei txertua jartzea eskaini zaie, eta hauetatik 60 inguruk txertaketa pauta osatu du Pfizerrekin dagoeneko. Pfizerren bigarren dosia errefusatzeko saiaren webuneko inprimakian sartu direnei txertaketaren bigarren dosia emateko lanean ari gara. Agenda berezi batean daude eta AstraZeneca etxeko dosia emateko abisu SMS bat bidaliko zaie. Zehatz-mehatz, lehenengoi aste honetan bertan bidali zaie eta Osakidetzaren webunearen bidez itxordua erreserbatzen egokitzen ari dira. Me gustaría subrayar que el Departamento de Salud y Osakidetza, de esta forma, están cumpliendo con lo indicado por la Comisión de Salud Pública, lo recomendado por el Comité de Bioética y lo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud. Pero, además del ingente esfuerzo que están realizando todos los y todas las profesionales de Osakidetza en esta campaña de vacunación, Osakidetza y el Departamento de Salud llevan a cabo una aplicación de cuidados y un seguimiento variado, múltiple y desde muy diferentes facetas de aquellas personas que resultan contagiadas y sufren los efectos de la COVID-19. De hecho, el equipo de Osakidetza para aliviar las secuelas del coronavirus es de carácter claramente interdisciplinar, con profesionales de distintas especialidades. Quizá el tratamiento menos conocido, pero no por ellos menos importante, es el correspondiente a la salud emocional de las y los pacientes y de sus familiares. Y también, por supuesto, el de todo el personal sanitario que trata con estas personas. Este es un programa que en Euskadi se puso en marcha en los primeros momentos de la pandemia, en marzo del 2020, y que desde entonces ofrece unos muy buenos resultados. Ahora, también la red de vigilancia y rastreo de Osakidetza se incorpora a la tarea de detectar personas con necesidades de apoyo emocional como consecuencia del efecto del coronavirus. Los equipos de rastreo son los que tienen en muchas ocasiones el primer contacto y el seguimiento de las personas que han dado positivo en un test diagnóstico o de sus contactos estrechos y, por lo tanto, son los y las profesionales que de forma precoz pueden observar qué pacientes pueden requerir del apoyo emocional en los primeros momentos en los que se les ha sido diagnosticado el contagio. La red de Osakidetza y rastreo derivará al programa de salud emocional a todas las personas que detecten que necesitan un apoyo emocional como consecuencia del efecto del coronavirus. La colaboración entre la red de rastreo y la de salud mental de Osakidetza se ha iniciado con una serie de espacios de pilotaje por parte de los equipos de rastreo de la OSI Donostialdea, con la idea de ampliarlo a posteriori en el resto de las organizaciones. Se trata, una vez más, de intentar adelantarnos a la pandemia y a sus posibles efectos. Pandemiaren lehen momentutik jarri zen martxan Osakidetzaren laguntza emozionaleko programa eta koronavirusa duten pazientei, haien senideei eta tratatzen dituzten osasun profesionalei zuzenduta dago. Programa hau, Osakidetzako osasun mentaleko profesionalek garatzen dute eta hasi eta lehen 15 hilabete hauetan valorazioa positiboa egin dezakegu. Izan ere, 5.000 asistentzia saio baino gehiago egin dira banakako, taldeko, aurrez aurreko edo online saioen bitartez. Halaber, azpimarratu nahiko nuke, koronavirusaren ondorioz laguntza emozionala bihar dutenentzako programa herritar guztiei zuzenduta dagoela. Osakidetzaren osasun eskolaren webkunean zar daitezke eta zaindu zure osasuna COVID-19aren pandemian atalean
gaixotasunaren ondorio emozionalei aurre egiteko hainbat aholku aurkituko dituzte. Eta gainera, autoebaluazio test bat egiteko aukera izango dute. Horrela, jasaten duten karga emozionala ezagutzeko eta laguntza profesionala izateko beharra balioesteko. Nire aldetik, besterik gabe, zuen galderei zai gelatzen naiz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu Andrea. Rico Jauna, zurea da hitza. Sí, gracias,